universidad alucinante. ¿Eh? ¿Quién no querría ir ahí? Talking to this,
Hola, hola, ahí se me tendría que escuchar. Alto temón, ¿viste? Ya voy a activar el chat este de voz, Speed Chat. Así lee lo que va diciendo el chat. Me parece que ya encontré la forma para poder streamear y que no se me trabe como veces pasadas. Plataforma, activamos YouTube. Estoy haciendo lo de... Lo del chat de voz. Maxi Lucero Correa dijo: hola. Sí, se escucha. Maxi Lucero Correa Encima lo mandé 2 veces. dijo: hola. Recién había probado en 1080 y según el estado de emisión que tira YouTube, no era la óptima. Medio raro el autito de este Fiat. Seguís estando, ¿no, Nacho? Por ahí. Y se trabó, maldita sea. Ahí volvió. Yo pensé que con el cambio que hice se tendría que corregir. Ah, a ver, para. Capaz que si hago así. Hay miedo que se trabó. El sonido, al menos. En la transmisión ahora me dice excelente. De YouTube. Y según lo que estoy viendo en la pantalla, se tendría que ver bien. Sin cortes. A ver qué sale esta. ¿Qué tal sale la carrerita? Va a ser difícil porque el piso... Tiene hielo. Oh, me voy para cualquier lado. Se me va una banda. Déjame pasar. Me molesta que no hace el cambio automático bien. Como que queda mucho tiempo en rojo. Y ahí recién cambia a tercera, cuarta. Mirá, se hizo de noche, espectacular. Estamos en New York. Ahí lo voy controlando un poco mejor. También no tengo gente que me moleste. Mirá el piso como se ve el hielo, espectacular. No sé cómo se verá en el directo, pero acá lo veo. Genial. Me están por pasar de vuelta. Me morí mucho en una curva ahí. Fue artificial, es genial. Dale. Se me regiró para el otro lado.
está complicada esta. Si ya me chocan. Dale. Se me re va mal. A ver si me puedo meter. Medio que me ayude ese. Ah. Dale. Se va de más. Encima me chocan, dale. No. Maldita sea. No, no. Último. Me pegaron todo. Por lo menos fui último, antes último. Muy buena música. Muy buena. A ver, esta la voy a hacer de vuelta porque no puede ser. Perder así. Reintentamos. Ya se me fue para el amor. Está bueno que empiece de día la carrera y en un momento se te hace de noche. Me tocó ahí y me... Dale, no te vayas tanto. Dale. Vale, vamos a reintentarlo porque si empezamos así. Tengo que tratar de hacer las curvas cerradas. O lo más cerradas posible. Dolo para la izquierda. Dale, no me choques. No me choques. Dale. Enderezate. Mirá hasta dónde se va. La vez pasada hice la primera vuelta bien. Seguí primero. Acá me está costando pasarlos. Ve ahí Jesse Sandwich. No hay un pomo, dale. Dale, se me va mucho en esa misma vuelta. Dale. Dale. Si ya no vuelve.
No, me atravesó. Ahí aprieto para hacer el cambio y no cambia solo. Supuestamente con la A cambia. Hace cambio. Mirá cómo me voy tanto. Aprieto el acelerador y se va para cualquier lado. No. Dale. Todos me van a chocar. Si me tocan de atrás, que me desestabilizan completamente. Lo que faltaba. Que se corte. Dale, no te vayas tanto. Mirá todo lo que se va. Dale. No te podés ir tanto en una curva. Oh, encima me golpea para el otro lado. No me toques.
Acá lo tengo que pasar. Ay, me tocó. Dobla, dobla, dobla. No, no me pases. No. No te pases. Ahí va, ahí va. Esta curva es la de la muerte. Ahí va. No, no te, no. Ah, me choqué. Acá donde casi me pasan recién. Ah, tengo el espacio. Vamos. Al fin. ¿Qué link? Poné Game Pass y te aparece en la primera página. Estuvo complicado esa, ¿eh? Más que nada pues no puede controlar el auto. O esta sección nunca usé, me parece. Subaru, Renault, Audi y Peugeot. A ver si me alcanza para esto. Mini Cooper. ¿Cuál me conviene más, el Subaru o el Mini Cooper? Me, de estética me gusta más el Subaru, me parece. No tienen puerta, ¿eh? Mira, la puerta está ahí. ¿O qué es eso que está al costado? No me he decidido. Bueno, vamos por el mag. Ah, encima salen lo mismo. Ah, no. 75 el... y 73. Fue.
Prepárate. Ah, este derrape. No me gusta mucho el derrape. ¿Qué hay que hacer? Sí, derrape. Tengo que encontrar la mano. Se me va, pero para cualquier lado. ¿Y esto qué? No sé qué es eso. No me está contando, ¿no? Los puntos. Da. Justo lo que le encontré la mano, se terminó. 10.000, me faltó un toque bastante. Bueno, ya fue. Lo dejo en 2. No importa, es 3 estrellas. Si no, no voy a poder jugar a los demás juegos. Encima acá en el de hielo de vuelta. Más rápido. Ay, se chocó. Ay, pensé que giraba para allá. Es distinto. El circuito. 4 vueltas. Y me repasé. Otra vez me repasé. Ah. No, ese trueno. Gira un poquito y después por allá. Espectacular el trueno aquel. El rayo, digamos. El relámpago. En realidad. Siento que se me cae la nieve encima. Ahí, dale. Y última vuelta. Esa vuelta es de la muerte.
Se ve que no tengo que acelerar nada ahí. Muy bueno con esta tormenta, ¿eh? La verdad. Espectacular se ve. Estoy de mover la cabeza con esta música. Esa. Noruega. Otra vez hielo. Tres carreras y el hilo de con hielo. Ah, esto es todo giratorio. Cinco vueltas. Tengo que derrapar. No sé por qué me voy tanto para afuera. Quisiera hacerlo más cerrado. Ahí va. Medio que rompió el hielo, ¿no? El blanco. Como que tengo que volantear más. Ah, los repasé. Vuelta de 4. Ahí se me fue. Poco más de lo que quería. Se va.
Es espectacular. ¿Dónde nos vamos ahora? A Noruega. Y tiene lo. Este, mira, el tractor nunca lo usé. Mejor conducción. O mejor esto. Mejor rendimiento. Se me hace que. Mejor conducción. O está bueno. También. 43.000 sale. Barato. Rendimiento, no sé a qué se refiere con rendimiento. ¿Cuál era el que tenía? Ah, el buggy me gustó. Vamos a comprarnos el buggy. Ah, sí, tengo. Sí, mira. Al toque. Uy, qué duranga que está este. Me pasan todo, ¿no? Pareciera que es larga la pista. Mira cómo hace esto, muy bueno. Está bueno que sube y baja la pista. A ver si me sale. Bien pegado. Ah, me toqué. Bueno, dentro de todo, bastante bien. Esa curva. Acá vamos a hacerla un poco pasada. A propósito. Y ahí me pasé un poco de más. Acá todo derecho. Ni se lo escucha al motor. Comparado a los otros autos. A ver, una curva U. Bastante cerrada. Hola, autitos. Vamos. Ese salto. Ah. Justo una lomita ahí que me mató. Se me están acercando, se me hace. Ah, no, van bastante lejos dentro de todo.
Esta parte está buena. No. Me choqué contra todos los potes. Casi me toco, pero no. Bastante bien ahí. Lo malo es que estoy en primera. Aunque no sé si va a segunda este auto. Porque todavía no lo vi. Que tenga otro cambio. Pasó un auto por arriba mío. Estamos por terminar la segunda vuelta. Ahí donde están las luces. Acá giramos. Ahí giré más, ¿eh? Medio atajo fue eso. Se oscureció todo. Qué bueno las luces del cielo. Muy bueno. La verdad que visualmente me fascina este juego. Otra cosa buena es que se pueda jugar de A4. El otro día estuve jugando con mi hermano. Jugué una sola y la perdí. En la última vueltita me abrí mucho y me pasó. Acá la curva cerrada. Bien, ¿eh? El terreno te cambia bastante a una carrera y la otra. Y el auto. Eso lo hace bastante dinámico al juego. Y acá habíamos hecho esta. Bien cerrado. Bien, bien. Tranqui. Ese autito está bueno. Todavía no le puse calcomanía a los autos. Todo esto tiene C. Este no. No sé si tú ya has visto esta entrevista o qué, pero esto está recién sacado del horno, así que voy a reproducir el vídeo. Vale, o sea que vas directo. ¿No vas a prepararme ni siquiera un poco? Tío, tenemos muchas cosas de las que hablar, mucho por hacer, ya sabes cómo va la cosa. Es broma, adelante sin problemas. Dale al vídeo, dale. Muy bien, Nolan. Un enfrentamiento con AJ solo les interesaría a sus fans. A mí y a mis seguidores, nada. Oh, yo saqué. Pensé que no iba a salirse el podcast. Ignacio Escapa dijo: hágase un buen vehículo, por favor. Bueno, mirá, escuchá. Va, digo, mirá este terreno, este circuito. Todos los de China están muy buenos. Está muy bueno también que es muy dinámico el tema del tiempo. Mirá, se le caen los pétalos. Hay veces que
está en de día, después pasa de noche. Acá me parece que vamos a hacer solo de noche. Pero mirá lo que son las luces. Fíjate vos. Casi me voy. Lo que son los árboles. Usted vea el ambiente. Bien chinesco. Y escuche ese motor. Ignacio está. ¿El nuevo Forza se ve mejor? Bueno, sí. Este salió el año pasado, así que es bastante nuevo. Salió en noviembre, si no me equivoco. A ver si lo paso o no. No lo paso. Casi. Ahora sí lo tengo que pasar. Después puedo probar el Forza Horizon 4. Que ya se me instaló. Mirá ese trueno. Ah, por distraerme. Gracias. No, se cortó. Bueno, yo le sigo. No, se cortó bastante, ¿eh? Ahí va. Ahora sí. En ese segundo que se cortó, me pasaron dos autos, mira. ¿Cuántas vueltas son? Tres. Este está optimizado para Series X y S también. Por eso también se ve bastante bien y los tiempos de carga son rapidísimos. Vos te ibas a comprar unas series, ¿no? ¡Ah! Hay unas curvas que me matan. Esta me va a matar. Ahí está. Tuve que frenar bastante, ¿sí, no? Ahí vamos a tratar de derrapar. Esa. Casi se me va. ¿Ya comiste, Nacho? Yo todavía no. Ni merende. ¿El qué? Está muy fuerte y no se escucha. ¿El DIR 4? Este es el 5. ¿Y qué tal está? ¿Lo probaste? Están atrás mío. Y me re distraje. Yo creo que también. ¿Vos lo compraste o te lo regalaron al DIR 4? O puede que yo también lo tenga. ¿Pero te gustó? Puede que yo también lo tenga si lo regalaron. Se me fue más. ¿Viste lo que es los truenos? Los rayos. Y centellas. Es espectacular. Y lo que se ve, la lluvia. Los charcos. No, el ray tracing acá es muy bueno. Ahí los adelanté bastante. Pero hay una curva que... Bueno, acá. Esta es la curva que me mata. Encima la vuelta 3, dale. Vamos, casi. Se escucha muy fuerte el juego, ¿no? Comparado al audio. Hasta ahora voy haciendo 20 y pico de carreras. Todas estas es la que voy haciendo. En todas tengo 3. 3 estrellitas. Y en esta tengo 2 porque era bastante difícil. Y dije, bueno, ya está. No voy a frenarme. Mira, acá no puedo elegir otro auto. Solo este. Y no tengo diseño personalizado. Y vamos a dejarle verde porque me gusta el verde. Arizona.
de China, nos venimos para Arizona. 3, 2, 1. Ah, este tengo que ir rápido. No es carrera, tengo que ir rápido. Porque me cuenta el tiempo. Y tengo que hacerlo en 2 minutos 40. Para las 3 estrellas. No, me rechoqué con una piedra y no la vi. Gira, gira. Ah, nos metemos en el agua. Vale. En Bariloche fuimos a una excursión que era tipo así. Con una 4x4. Muy bueno. La pagamos aparte, ¿viste? El primer día. Vino un tipo. Hizo un stand up. Nos reímos mucho y nos vendió el coso ese. No, se me va, se me va, se me va. A veces que no sé para dónde ver, si ver el mapa, ver el circuito. Dale, gira, gira. Ay, dale. Justo pone una piedra ahí. A propósito le hicieron esa, ¿no? Mira ese auto. Vayamos rápido. Un río. Wow. Esa, ahora a la izquierda. Y ya se hizo de día, ¿viste? Como cambia eso, me encanta. Después hay lugares donde hay árboles grandes. Dale que llego. Y con super tiempo. No. Se desconectó. Dice, te pasa más tiempo volando que conduciendo, dice el relator. Muy bueno. Y tenía que hacerlo en menos de 2.40, lo hice en uno y pico. Este auto se me hace que se va a manejar feo. Son todos deportivos los autos. Mirá lo que es este. ¿Este cuál es? Un Porsche. Un Audi. Audi. Otro Porsche. Ah, este lo tenía yo en el Most Wanted. Mira lo que es este Mustang. Este lo tengo que comprar. BMW. Aston Martin. Ah, este también está en el Most Wanted, Need for Speed. Este lo tengo gratis. O ya lo compré. Este dice A y B. Y el Mustang también A y B. Pero me tengo que comprar ese Mustang. Mira este Ford. ¿Qué, no me alcanza? Ah, sí. Y ya vengo con este. ¿Diseño o con este? Merry Christmas. Vamos a Grecia.
Mira, tiene la publicidad de eso. Ay, casi me voy. Gira. Me terminan pasando por eso, porque me abro mucho en la curva. Ahora. Medio que también, sí, me reabrí. Pero bueno, no me pasaron. Menos mal que me dio vuelta completa. Tres vueltas son. Así que puedo remontarla. Justo en el final de la primera. Dale, no te abres tanto. El anterior también me super abrí ahí. No, me pasó. Andate, Gil. Encima cuando me pasan así, tiendo a cometer muchos errores. Como es. Esta la última vuelta, no la tengo que arruinar. Ah, otra vez igual. Un piso normal. Bien. Acá ponemos un toque. Ignacio Estapa dijo: ¿puede doblar bien, por favor? Ahí doble bien, mira. Primerito para vos. ¿Viste? Para vos que no creías en mí. Mira, hay dos argentinos. Estoy yo, que soy argentino, y hay otro. Me olvidé el nombre y no lo llegué a leer ahora. Evento, termina marcha atrás. Mira, ese no lo completé, el misión secundaria. Ignacio escapa. Dijo: debe estar en Easy. No, está normal. Pero se me hace que ahora, en los últimos juegos de ahora, el normal es como más fácil a lo que era antiguamente normal. Se me hace que lo hacen a propósito para que la gente termine los juegos. Porque, por ejemplo, el Hombre Araña era re fácil. Los jefes. ¿Qué más? Bueno, así un montón de ejemplos. Que ahora no se me viene a la mente. Me gusta ver siempre de todos los autos. Mira, estos se compran lo que dicen Microsoft Store. Y estos se ganan legalmente comprándolos. ¿Cuál usamos? ¿Esta camioneta? ¿Ford? ¿Este autito? ¿O este? Este se me hace que es mejor. Mira, rendimiento es S, conducción C. Rendimiento B, conducción A. Y rendimiento A, conducción C.
Este está mejor. Y para comprar ninguno me llama la atención. Este por ahí. Pero medio feito. A ver, este mi Switch. Podría ser. No, mejor vamos con este. Que ya lo tengo customizado. A ver si hay algún. No, los tengo desbloqueados. Digo bloqueados. Rango 15. Con ese patrocinio de Lab Asa. Y te dan eso. Este está lindo, ¿no? Diseño de evento, así que juego este evento y gano este diseño. Mira, de Pepsi. Este se compra. Vamos a Noruega. No me respondiste si comiste, ¿no? Prepárate. Tres vueltas. Estamos en Noruega. Ah, creo que esta pista la jugué hace un rato. Pero era de noche. Y no estaba soleado. No te trabes. ¿Ves todo eso? Se corta porque no tengo un Switch. Dijo. Pues claro. Pues claro que comiste, pero no me dijiste qué comiste. Ahora no se escucha mucho, pero la música está buena del juego. Ahí lo voy pasando bastante. No estoy acostumbrado a frenar en las curvas. Antes siempre era fa. Todo directo. Sin frenar. Mirá, ese casi le pegó la cámara. Y no frenaba nunca. Este juego me obliga a frenar, a derrapar. Por eso también creo que me está gustando. Y visualmente es muy bueno. Mira, vamos a cambiar de cámara. Ah, esta. A ver qué tal. Ahí está, eso. Así no suelo jugar, no me gusta. Me gusta más. Como recién. Además que se ve más el paisaje. ¿Qué otra cámara hay? Ah, ninguna más. Está esa, que se ve un poco más. Y esta. Pues esta tiene más emoción. Me gustaría tener un volante. Siempre para estos juegos. No me acuerdo si Ezequiel tenía para la Play 2. O me dijo que un primo de él tenía algo así. Me acuerdo que él me contó algo de el volante. Ah, ¿viste cómo hizo el freno de mano? A ver, en un rato lo hago de vuelta. A ver acá. Mueve el freno, muy bueno. Es la primera vez que estoy jugando así con la cámara de adelante. Y ahora sí. Le meto una frenada. Me pasé. ¿Cómo suena el caño de escape? Vuelta 2 y nos queda una.
Ay, la vibración de este juego en el joystick es muy buena. Te vibra todo. Y así debe consumir también batería, ¿no? O en este caso pila. Estaba pensando que hace mucho no se me corta la luz. Se me había cortado un día. Ah, antes de que me vaya a Tucumán. En abril. El día anterior se me cortó. Y ahí fue cuando se quemó la heladera que tengo acá arriba. Pasó el helicóptero para el lado mío, para arriba. Pegadito al techo. Y ganamos. Cuatro minutos. Extreme Acceleration. Complete chap chap. Bueno, no lo puedo pronunciar. Capítulo 2. Y ahí desbloqueé el capítulo 3. Todos estos. Ah, está Brasil en el juego. Mirá. Y en algunos tiene la. El Jesús de Río. Se ve. Este, a ver. No, este de otro lado. Ah, justo este en Brasil también. El que voy a jugar ahora. Ah, no, este voy a jugar ahora. Y creo que ahí donde dice 375 monedas, eso es el completando todos los circuitos. Lo malo es que no sé qué circuito viene hasta que llegue acá. Si desbloqueo alguno de estas tres, si completo una de estas tres carreras, se desbloquea el otro capítulo. Ya casi llego al 100, a 100 moneditas. Vamos a Brasil. Mira, Mitsubishi. Ah, esto es un auto que vi hace un rato, ¿no? Que no me gustó ninguno. No me gusta esto que me dé mucha libertad para elegir porque no sé cuál elegir. Este era BA. ¿Y este qué manejo tiene? AC. ¿BA o AC? Y como es Brasil, va a haber mucho terreno de tierra. Así que capaz que me conviene esta camioneta. No tengo ni idea, ¿no? Se me hace que me conviene nada. Mirá de lo que es esto. Yo todavía no he comido y no merendé, así que me está agarrando un poco de hambre. Mira, ahí está el Jesús. Y ahí medio que se está patinando el internet. Y ahí se arregló, creo. La otra de Brasil casi la pierdo. La anterior que jugué.
Veo varios que tienen el mismo auto que yo. Ah, ya, ya hay otro autito más chico. No, se me reba. Acá no veo un pomo. Bueno, ahí puede ser. No. Pues. Ahí en las curvas se frenan todo. No, se está reyendo ese. Hay freno. ¿Cuántas vueltas son? Tres. Claro, el auto va a ir más rápido que yo. Veo que son estas calles, ¿no? Ay, doblás bien. Justo tocó ahí. No dobló. Bueno, no. Pensé que me daba vuelta. Y de esa no me recupero más. Bueno, ahí tengo que tener cuidado. Porque ese salto es casi llegando al final del circuito. De la vuelta. Mira, ya se hizo de noche. Ya empiezo a ver menos. Che, Nacho, avísame si estás, que tengo una pregunta. No veo nada. Esas luces de neón están a propósito para que veamos el ray tracing. Ahí frené mucho, sí me han subido. Mirá lo que se ve la ciudad. Genial. Creo que en el directo no se veían las luces de la ciudad. A ver, sí, sí se ven. Vamos. Rubén Martínez, el brasileiro que le gané. Sonia Di Tullio, también. Muchos tenían el mismo auto que yo. Mismo vehículo. Ah, al final jugué esta y no jugué esta. Bueno, vamos para atrás.
Uy, te está lindo, ¿no? C y B. Y este. B y A, que está mejor. Y también. Y vamos a ver este. Rango 15 con ese. Tengo que cambiar de patrón insignador. Así gano más plata. Otra vez en Grecia. Se me hace que me van a pasar todo, ¿no? Ah, no. Ahí agarra velocidad. ¿Cuántas vueltas son? No. No, no es con vueltas. Lo que rápido que va ese. Si lo alcanzo acá. Cuando da derecho. Ahí está. Pensé que no le iba a pasar más. Estamos ahí igual, ¿eh? Este ni se lo escucha el motor. El buggy. El buggy navideño de los Simpsons. Estos tienen ganas de morirse, siempre conducen en la lluvia. A ver si paso entre medio. ¡Ay, no pasa por ahí! Qué mal eso, ¿eh? Por lo menos ponerme la valla. Cosa de que no me dé la opción a pasar. 50% de la carrera. Tengo más cerquita, el otro encima. Un error y fui. Ay, tenía que ir ido por la izquierda. Ahora a la derecha. Llegué a frenar justo. Frena bastante bien, por suerte. Este autito. Y no con freno de mano, sino el otro freno. Ahora vamos a jugar. Así, no, no se ve un pome. Va a estar muy buena la cámara. Y el sonidito de el limpio parabrisas. Uy, ya. Me pasa. Me está alcanzando el otro. 89%. Gira. A ver que la termino. Acá se viene una curva medio cerradita. Y terminamos. Ahí está, Joaquín Ortega, el otro argentino.
Ah, me olvidé que tengo que cambiar de patrocinador. Así bloquea más cosas. Ah, ya tengo esto. No, ya puse. Michelin. ¿Qué dice Panther? A este, todavía no lo tengo. Michelin para 5.000, mira. Ah, bueno, el que tengo ahora también. Ah, mira, nivel 15. Ah, ya lo desbloqueé. Ya llegué a nivel 15 con este. El Peugeot 3008 DKR Maxi. Con más razón me conviene otro patrocinador. A ver, vamos con Michelin, que pagaba más. Y a ver, perfil. Sí, 44 eventos completados. Ah, todas estas se compran. AMD rango 4. Mucho navideño. ¿Cuántos años? 2.500. Y vamos a poner este verde. Te lo seleccioné. Son murciélaguitos. A tener pues, ¿eh? Apodo Ace. Tanger. Carnage. Tecno. Adhesivos.
chance le puede poner agradecido. Una gallinita. Lo mejor no están. Tenía el 23. Yo quiero este dragón. ¿Qué nivel va el 22? ¿Todos son con nivel? Ah, este reputación. Y este nivel. Este tiburón está pasable. 5.000. Fua. No hay un zorrito. Un árbol con cohete. Qué raro que no hay un zorrito. Por ahora no lo vi. No. Hay un dragón y no hay un zorrito. ¿Cómo puede ser? Una hoja de futbolista. Este también. Está bueno este, ¿eh? Este también, mira. Cinco mil encima están todos. Estadísticas. Este podría ser. Vos, está bueno. Efecto. ¿Qué significa efecto? No sé qué significa. Ah. Es el efecto este. Pero este no hace nada. Está bueno. Cambio de color. Mi chile no tiene nada. Justo el que elijo yo, ahora. No tiene. Ah, este. Rango 8. Y no sé, vamos a comprar este. ¿Puedo editar? Me termino tapando todo. Girar. Ahí no más. Nacionalidad, región.
¿Qué dice? Fast card and fancy card. Customiza y se guarda tu player card. Nacional de Argentina, número de competición 10, fondo. Ninguno me llama la atención. Ajuste, tono. Qué feo que era conducir este en el hielo. Un Porsche. Ah, mira, nivel 24. Me falta poquito para bloquear este. Michelin rango 10. Ay, no me van a ver. Sudáfrica. Prepárate. 3. Tres vueltas. Se está matando ahí. Giramos. Pensé que me remataba ahí. Tengo que frenar mejor ahí. Esa. Ahí se ve. Casi me paso. Igual me están alcanzando. Me parece que me frené mucho ahí. Entonces por eso me alcanzan. Ella me chocó una vez. Acá donde me pasó mi hermano. La vez que me ganó. Justo en esta pista era. Acá me acuerdo que tengo que frenar bien. Y tampoco. Frenó con todo ahí. Y nada.
Ah, dale. ¿Cómo cambia el ambiente? La lluvia, el sol, las nubes. Me encanta eso, de este juego. Hay mucho de Navidad. Te podría llegar a hacer. El que me gano con él. Me faltan pocos niveles. Noruega. El navideño. Oh, nieve. Pega bien el navideño, pero me voy a super ir. No sé si voy a poder manejar esto.
La primera vuelta recién, re larga. Se me hizo larga. ¿Cómo me mira el control a cada rato? Tiene como un moño adelante. En la próxima vuelta ya va a ser de noche. Va, ahora mira, ya se puso noche. Lo que son esas luces. Ah, me refui. Hasta tormenta, ¿eh? Se largó. Terrible. Con tanta nieve no veo nada. Oh. Si me pasó, ¿no? Pensé que me pasaba de largo. Apenas se ve el foro ahí, el faro, digo. Terrible. Altas tormentas. Estoy llegando. Muy bien. La sufrí, me está haciendo sufrir las carreras con nieve. Mira, Ford Mustang, éramos dos personas nomás. Después además tenía un Aston Martin. Nivel 2 de reputación. Textura desbloqueada. Quiero llegar a nivel 3. Que se retire. Bueno, en primer lugar, los rankings son
un sistema inventado por gente que probablemente nunca se ha subido a un coche. Me siento atacado por esa afirmación. Bueno, es verdad. Tú sabes que una victoria depende de muchos factores. Y, sinceramente, le saco muchísima ventaja a J y al resto. Y no sé a dónde quería ir con esto. Vale, vale, pero Bruno, sé que ahora vas en cabeza, pero hay gente que dice, incluidos nosotros, eso, los de este podcast, que si hay alguien que puede seguirte el ritmo durante 5 vueltas, es AJ. A ti te gusta ganar con ventaja, tú estarás yendo por lo fácil. Vale, has dicho que voy en cabeza, ¿no es así? Así es. Pues eso. Pero entonces... ahí es donde se acaba la pregunta. Pero estás eligiendo a rivales que sabes que vas a derrotar porque te asusta AJ. Yo no elijo a nadie. Yo no elijo a quien decide enfrentarse a mí. Si les gano por una amplia ventaja, que normalmente es así, es su culpa, es su fracaso como pilotos. Y eso es lo que ocurre cuando te enfrentas a ti. Vale, vale, estás en la cima, pero mucha gente dice que la única forma de que demuestres lo que vales es derrotar a Jota en un evento principal. Si no, ya sabes, es como si estuvieras evitándolo. A ver, ¿acaso estás esperando a que se vaya el mejor de todos? Yo no estoy evitando nada, ¿vale? Soy el rey de las 2 ruedas y ahora voy a ser el rey de las 4. Pero sí, si derrotarle de una vez es lo que va a demostrar mi valor, pues vale, adelante. Estoy deseando que ocurra. ¡Venga! Me encanta tu seguridad, pero... vamos, parece que hemos dado con algo. Esto empieza a ser interesante. Parece que sí. El ambiente se caldea, la cosa está que arde, ¿no? Bruno, necesitamos una respuesta definitiva. ¿Estamos? ¿Piensa salir a la pista y hacer lo que has dicho? ¿De qué va todo esto? ¿Pero de qué estamos hablando? Es decir, vale, ¿quieres que me comprometa? Pues venga, que así sea. ¡Eso es justo lo que queremos! ¡Eso ha sonado a un sí! ¡Ya lo habéis oído! ¡Primicia! ¡Aquí, en el podcast de Donut! Te toca, J, amigo. La pelota está en tu tejado. Confiamos en ti plenamente. ¿Aceptas el desafío de Bruno? Medio largo ese podcast. Al principio estaban buenos, pero ahora me parece que ya medio que pierde la gracia. Otra vez nieve, ¿por qué?
Otro hielo más. Odio los de hielo. Bueno, este se controla bastante mejor. Toda la publicidad de Pepsi. Bueno, voy a tratar de hacer las curvas más cerradas, lo más cerrado posible. Todo tranqui, mucho mejor por el auto. Se nota el cambio. Y ya me imagino que voy a llegar a nivel 3. No, no sé. Ay, bueno.
No importa. Quiero escuchar todo. Flow Pro. No. Ay, pensé que chocaba completo. Ay, creo que frené antes. Justo voy para otro lado, casi me choco con el árbol. Al toque. Dale, no sea nivel 3. Pensé que se llegaba más rápido a nivel 3. China. Dos horas de directo hoy jugando. Y hoy temprano le metí un rato también. A la tarde.
se tiró encima del auto. Me parece que me está gustando que el conducciones y los autos con conducciones los logro controlar mucho mejor. Este me está gustando bastante. Ah, no vi qué tan curva era. Ay, me repasé. Y vamos por la última vuelta. De la última carrera de la noche, me parece. Bien. Ahí más o menos la curva. No estuvo tan mal. Está perfecto. Y acá, a ver si me sale, si no me choco como la vez pasada. No me choqué, pero porque venía ya medio lento de atrás, desde antes. En las dos anteriores y tomé bien la curva esa, de verdad. Casi me la pongo ahí. Y llegamos. Muy bueno. Me gustó esta pista. Todas las de China me están gustando. Bien, al fin nivel 3. Marchando.
Bruno, esta temporada no has competido contra nadie mejor clasificado que tú. Y ahora te vas a enfrentar al campeón número uno de Dirt Off-Road Series. ¿Acaso será este tu primer auténtico desafío? Pues claro que no, ¿sabes? No soy un gran fan de las clasificaciones ni los números, excepto de cambiar las cero derrotas de AJ a una este fin de semana. Voy a hacer que la superestrella tire la toalla, ¿ya verás? Bueno, aquí lo tenemos, el gran hablador. ¿En serio te asusto tanto, Bruno? No, tú no das ningún miedo. No deberías estar por ahí enseñando a montar en casa. Te puedo enseñar un par de cositas si quieres. ¿Ah, sí? Sí, con mucho gusto. Vale, lo que tú digas. Mejor, mi dominio del volante hablará por ti. Yo no pretendo vomitar insultos a la gente intentando menospreciarlos. Yo me subo al coche y conduzco. O sea que tu dominio habla por ti, ¿eh? ¿Qué? Pues no dice mucho. Pero tú has visto mi... Tú lo has visto. Ya veremos este fin de semana. Vale, ya veremos. 100.000 sale esto. Cuando AJ se pone así, no es nada propio de él. Ya ves, no lo vemos así muy a menudo, pero es que Bruno tiene una forma muy concreta de irritar a la gente y con eso tiene media batalla ganada. Te saca de quicio y luego te destruye la seguridad en ti mismo. Suena como cada vez que estoy en esta cabina contigo. ¡Ay, colega! Ay, solo quiero ayudarte a tener más seguridad en ti mismo. Bueno. Por eso soy tan duro contigo, Nolan. Quiero hacerlo, quiero impulsarte. Tengo que hacerte pedazos para que puedas saber de qué pasta estás hecho. Supongo que te lo agradezco. Claro que me lo agradeces. De nada, colega. En fin, no creo que a AJ le haya afectado mucho. Y yo espero que a ti tampoco, ¿no? No, de momento. Y no creo que Bruno sepa lo que le espera. Esta va a ser la carrera más dura de su vida. Sí, Bruno está arrasando en el campeonato. Es un fenómeno, hay que admitirlo. Pero AJ tiene algo que él no. ¿El qué? Experiencia. AJ es un dios en este deporte. Es un veterano. Bueno, ahora sí, dejo el stream por acá. Y lo hago así, apagando la consola. Nos vemos.